Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Orden. Nos encontramos hoy con Jorge Villacorta. Jorge Villacorta es presidente de ATA, Alta Tecnología Andina, quien participa en la muestra en Telefónica, en la Fundación Telefónica, con respecto al natalicio de Marshall McLuhan. Bienvenido Jorge. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de hacer esta muestra homenaje a McLuhan? Parte de que fuera su nacimiento. Lo que pasa es que el año comenzó justamente con una comunicación entre José Carlos Mariatti y yo por un lado y Víctor Krebs y yo por otro lado, porque los dos al mismo tiempo, José Carlos y Víctor, se acordaron de McLuhan y me convertí en una especie de bisagra y desde la primera semana de enero ya estábamos juntándonos para planear. Porque si tú te pones a pensar, McLuhan, que es una figura importantísima en la escena cultural mundial, resulta particularmente ajeno a la escena peruana. Y sobre todo lo extraño es que el permanecer ajeno a la escena peruana creo que tiene que ver con el hecho de que McLuhan alía un pensamiento muy provocador a su visión de la tecnología, y nosotros más bien tenemos una tendencia a dejarnos deslumbrar por la tecnología y no pensar mucho sobre ella. Exacto. Durante la conferencia hablaste acerca de la vigencia aplastante de las redes sociales. ¿Exactamente a qué te referías? Bueno, a lo que me refería era a que el mundo se ha visto transformado por la posibilidad de relación virtual entre las personas. Sí, sí. Que incluye la posibilidad de presentar tu mejor semblante posible a los demás en una situación de interconectividad que resulta siendo insólita, completamente insólita. Es decir, yo creo que lo más sorprendente es que el contacto físico entre las personas de alguna manera está siendo obviado, y lo que se presenta es la posibilidad de encuentros constantes y de toda índole, sobre todo tal vez lo que podríamos llamar roces, fricciones digamos olas y chaos, ¿no? En una sucesión que llama la atención por lo vertiginoso que es, ¿no? A propósito de ello, un comentario. ¿No es tan realmente tan extraordinario y a la vez tan diferente cuando en la actualidad estamos tan conectados con tantísima gente y a la vez estamos tan solos en este universo, ¿no? Pero hay una cuestión. En la experiencia de muchos, sobre todo si tú te pones a pensar en gente que esencialmente prefiere quedarse sola en su cuarto, de pronto se abre una puerta de conexión con el mundo sin ver necesariamente las caras reales y sin ver, digamos, los accidentes de la persona, que son los accidentes que van con su temperamento, su humor, su lenguaje corporal y su, vamos a ponerlo así, su agresividad o su pasividad habituales, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un mundo de contactos que no los llamaremos ideales, pero es un mundo de contactos absolutamente es un mundo de contactos muy etéreos y ligeros. Exacto, muy etéreo. A propósito de ello, hay una propuesta de Gabriela Flores, ¿no? Sí. De crear un avatar. Cuéntanos un poco de ello, ya que la mencionaste en la conferencia. Lo que pasa es que lo de Gabriela Flores permite justamente construir un avatar en función de cómo
la persona se ve a sí misma a partir de su ser peruano. Exacto. Entonces, tú has visto que hay posibilidades de elegir distintos colores de piel, en distintas formas de ojo, distintas formas de cara, y sobre todo también a eso sumarle la ropa, ¿no? Perfecto. Bien, Jorge, para concluir, ¿crees que en la actualidad, hoy, ahora, en la vigencia actual, existan nuevos profetas a la altura de Marcel McLuhan? No estoy tan seguro, la verdad. Hay gente que yo creo que a la altura de McLuhan no, difícilmente. Yo creo que son personalidades de las que hay uno en un siglo. Exactamente. Me parece. Se cumplen 31 años en diciembre de la muerte de McLuhan. Sí, murió en 80, sí. 80. Bien, Jorge, para despedirnos, por favor invita a todos los televidentes de Fuera de Orden TV a que vengan a ver la muestra, por favor. Esta es una muestra que es parte de un evento que nosotros queremos que sea un evento cultural. No buscamos necesariamente que hayan distingos y se diga que esta es una muestra artística a secas. No, se trata de una muestra en donde justamente el arte se entrecruza con la tecnología y sobre todo con las nuevas formas sociales de relación, y a partir de eso creo que la experiencia es una experiencia más total. Es una experiencia en la que nos reconocemos y creo que logramos vernos en nuestra cotidianidad actual, pese a que obviamente el contexto de la muestra es un contexto que sorprende y en cierta medida deslumbra por justamente el magnífico uso que los distintos proyectos dan a la tecnología. Están bienvenidos, las actividades comienzan hoy y se prolongarán varios meses. Estén atentos nomás a las agendas del Centro Fundación Telefónica y sobre todo a la información que va a circular en redes sociales y páginas web. Muchas gracias. Genial. ¡Espalda rota por ti! ¡Zorraja Caetanera!